Bueno, es maravilloso empezar todos los días a esta hora de la mañana con esta energía, con este ímpetu y con la felicidad que traen siempre. Yo la traigo puesta, porque yo pego el salto de la cama, como han podido comprobar, y es como que me ponen las pilas alcalinas y ahí está el robe funcionando. Pero es que los invitados que vienen al programa, ¡oh, qué maravilla! Eso denota que han desayunado muy bien, que vienen relajados, sin nervios, y vienen a contarnos muchísimas cosas interesantes en el programa. ¿Cómo están? Hoy es jueves. Ahora se me ha olvidado el día. 16, 17. Soy tan feliz que me olvido en el día que vivo. Y eso es importantísimo. Les decía yo que cada vez que veo la cabecera del programa, hay que ver el equipazo que tengo y con el equipazo que cuento. Eso verdaderamente no tiene precio. Así que sean todos bienvenidos un día más al Diario de Robert. Ya saben que estamos en directo y que les vamos a acompañar hasta el filo de la una del mediodía. Luego, para aquellos que me preguntan, nos pueden ver en nuestra repetición o redifusión del programa. Abad, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Fantásticamente maravilloso. Bien. Oye, ¿qué queda mejor decir? ¿Redifusión o repetición del programa? A mí me gusta más repetición que redifusión. ¿A que sí? Lo de toda la vida. Que digo redifusión y la gente dice, ¿qué es? Porque yo tampoco, a mí lo tuvieron que explicar, ¿eh? Bueno, pues repetimos el programa a las 4:30 de la tarde. Si están en almuerzo, que tengan buen provecho. Y si nos ven a partir de las 11:30 de la noche y están cenando, buen provecho. La cuestión es comer. Saludablemente, evidentemente, pero nosotros tenemos una dieta mediterránea que quita como todo el sentido. Les tengo que comentar cositas importantes. Por ejemplo, que el próximo lunes 21 de octubre, en horario de 5:30 a 9:30 de la noche, se va a llevar a cabo precisamente una colecta de donación de sangre en la Capilla de las Angustias, en la que todos, absolutamente todos, tenemos que aportar nuestro granito de arena por aquello de que ya saben todos ustedes que la sangre es el único elemento, el único, desafortunadamente, que de momento no podemos fabricar. Y recuerden siempre, abramos nuestros corazones, que eso es importante. Vamos a donar sangre y además a dar vida. Recuerden, lunes 21 de octubre, en horario de 5:30 a 9:30 de la noche, se va a llevar a cabo, como les digo, una colecta de donación de sangre en la Capilla de las Angustias. Eso por un lado. Por otro lado, continuamos adelante. Oye, si Ángeles de producción está por aquí cerca y si me está escuchando, Ángeles, en la cajonera de mi mesa, ¿tú te crees que yo puedo decir estas cosas en directo? Pero da igual. Esto es como la vida misma. Me decía Sonia Arnaiz, que ahora voy a presentar como se merece. Me decía, si además Robert está en la casa de todos los jerezanos. Digo, pues sí. Y estamos en directo. Y aquí vale lo natural. Y lo natural es decirle ahora a Ángel Salado que me traiga una pulsera que está en la cajonera de mi mesa. Una pulserita de la campaña que estamos llevando a cabo de Reyes Magos este año 2024-2025. Precisamente el próximo domingo 10 de noviembre, a partir de las 12 del mediodía, les invitamos a todos ustedes a la jornada de cortadores de jamón solidarios, precisamente, como les digo, a beneficio de la campaña de Reyes Magos. Pues fíjense ustedes que son más de 35 jamones los que aportan nuestros amigos de la empresa Montesierra. Este acto congregará a 30 cortadores de jamón de toda Andalucía, ofreciendo raciones y también consumiciones a precios populares con fines solidarios, cara, como ya he comentado, a la próxima campaña navideña. Sus Majestades los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, les anima a que aporten su granito de arena en esta campaña a beneficio de los niños y familias que lo necesitan. Recuerden, el próximo domingo, 10 de noviembre, a partir de las 12 del mediodía, en la Plaza de la Asunción, jornada solidaria de corte de jamón. Ahí tenemos que estar todo, ¿eh? Para apoyar a la campaña solidaria de Reyes Magos este año. Tenemos muchos más eventos que ya iré informando en este programa. El Torno, y entramos en materia, fue el primer pueblo de colonización que se construyó durante el franquismo, precisamente en el año 1943. ¿De qué forma y cómo surgió todo? Bueno, pues a esta cuestión y otras tantas van a responder nuestros primeros invitados, que son a los que yo decía anteriormente que vienen con una energía, con una gana de salir a la tele increíble, y eso a mí también me da un poco como vida. Sonia Arnaiz es periodista, es escritora, es directora del documental cuyo nombre es El Torno, 80 años de vida,
en la Vega del Guadalete. Y además, ella es ama de casa, hace unas croquetas. ¿Te has acordado? Fíjate, Sonia, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Robert. Pues encantada de estar aquí contigo. Siempre es una aventura venir contigo, ¿eh? ¿A que sí? Totalmente. A mí me dice la gente, ¿qué me va a preguntar? Digo, no lo sé. Mira, la gente viene atacada de los nervios el programa, ¿eh? No, bien. A mí... Que venía a su casa, a su casa. Claro, pero a mí me han llegado a comentar en la puerta del plató cuestiones como, ay, Robe, que estoy atacada, ¿qué me va a preguntar? Que yo prefiero entrar ahora en un quirófano antes que aquí. Por Dios. Ah, relájate, que no pasa nada. Luego cuando se van ni se dan cuenta. Dicen, ah, pero ya hemos terminado. De eso se trata. Te echaré el ratito. Claro que sí. Sonia, bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Me he acordado de las croquetas. Muchas gracias. También nos acompaña Josefa Fuentes Romero, que ella es vecina del Torno y protagonista del documental. Josefa, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Nosotros nos conocemos de antes de ayer. Sí. Fíjate. Hace 40 años. 40 años. Es que fíjense ustedes, Maripaz, mi amiga Maripaz, yo es que, Sonia, mi pandilla de juventud, yo la tenía en el Torno. Fíjate. Un privilegio, ¿eh? Un privilegio total. Uh-huh. Y sigo teniendo muy buenos amigos allí. Josefa, me alegro mucho de verte. Igualmente. Después de tanto tiempo. Gracias. Pues nos acompaña Francisco Javier Fuentes, ladrón de Guevara, que es precisamente el alcalde de El Torno. Francisco Javier, muy buenas. Buenas, ¿qué tal, Rubén? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Que tú sí te acordabas de mí, yo no. Yo menos. Tú eras más pequeño que yo. Sí, la verdad que sí. Oye, luego te lo pregunto, ¿vale? Como alcalde. Vale. Voy a presentarles a Clara García Gil, que es también otra de las protagonistas de este documental. Clara, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bienvenida al programa. Gracias. Esto es una locura, ¿te has dado cuenta, no? Un poquito. Es una locura. Y yo digo, bueno, si las locuras están para hacerlas, bendita locura. Totalmente. Sonia, ¿cómo surge la idea de producir y de llevar a cabo este documental? Bueno, pues surge gracias a la confianza del alcalde. Yo tengo que reconocer, y también es un poco una confesión, y os lo saben, yo tengo muchísimo cariño, tengo un amor absoluto, devoción al Torno. Uh-huh. Hace 10 años, 9 años, tuve ocasión de escribir un libro sobre la recopilación de los primeros años de vida del Torno. Y a raíz de que se cumplían 80 años, pues Javi me dio la opción de vamos a hacer unas jornadas, yo como periodista, a través de la empresa y demás, vamos a hacer unas jornadas que pongan en valor el patrimonio que constituye ser el primer pueblo de colonización. Ajá. Realizamos unas jornadas maravillosas el año pasado y para darle un poquito de coherencia y contar un poquito mejor para todo el mundo cómo se desarrolló, pues hicimos ese documental que este año se ha ampliado, que quedó con algunas, así que el bueno es el que se va a ver aquí. Fíjate, ahora diré cuándo lo vamos a emitir, uh-huh, cuándo se va a pasar, para que todas las personas que lo quieran ver pues estén pendientes. Fíjate, Sonia, que tú podías haber hecho o proyectado un documental de muchísimos pueblos que tenemos aquí colindando a Jerez de la Frontera. ¿Por qué precisamente El Torno? Porque, bueno, yo tengo devoción por la zona rural, yo llevo 30 años en Jerez, pero yo tengo devoción por la zona rural y tengo predilección especial por El Torno, bueno, pues por muchas razones, porque recalé allí con muy buena gente hace muchos años. Y entonces, ¿por qué? Pues porque es un hito. La creación del nacimiento del Torno es un hito histórico. Fue el primer pueblo que se construyó a través de los planes de colonización, tiene un modelo que es único, que no se volvió a repetir, y además durante los años que se fue construyendo no solamente estaban las personas allí viviendo ya, conviviendo, a veces en chozos, a veces en los primeros años en chozos, sino que muchísimos arquitectos, peritos agrícolas vinieron a ver cómo se construía, y El Torno se tomó, no solo fue el primero, sino que además se tomó como modelo. Como modelo. Entonces está súper documentado en el Instituto, en la sede, en lo que queda del Instituto Nacional, que está en el Ministerio de Agricultura en Madrid, así que es un bombón. Uh-huh. Que hay que descubrir, yo no sé si en realidad, Sonia, lo que te digo, este documental va a servir para aquellas personas que a lo mejor no conozcan profundamente o ampliamente El Torno, uh-huh, pues que vayan descubriéndolo, ¿no? Totalmente. Y también yo creo que es un homenaje a las personas que estaban allí, que con su esfuerzo trabajaron para construir un pueblo nuevo y sobre todo una identidad nueva de personas que llegaron cada una de un punto completamente diferente, porque crear una identidad colectiva es algo muy complejo. Uh-huh. Y con ese esfuerzo compartido pues lo consiguieron. Mira, yo también me emociono. Mira, pues yo me estoy emocionando también ahora con lo que me estás contando. Sí que es cierto que estamos hablando del año 1943, que hace relativamente poco, o sea, no hablamos ni de 100 años ni de siglos, sino del 1943, que
Francisco Javier, tú como alcalde, no sé si en estos momentos o actualmente existen muchos vecinos de los que tuvieron, bueno, lo que se llama primeros colonizadores. Pues sí, la verdad que sí, que allí queda un poquito de los primeros colonizadores, pero la verdad que con su historia y, bueno, yo soy nieto de colono, ¿no? Y a mí, fíjate, lo que es la historia del pueblo del Torno y que sea el primer pueblo de colonización de España, pues para mí, como alcalde y como vecino del Torno, es muy importante que se conozca la historia y lo que han vivido nuestros vecinos hasta el día de hoy, hasta llegar a construir nuestro pueblo con sus manos y su esfuerzo. A lo que me estás comentando, que es un dato muy importante, uh-huh, tenemos evidentemente que hacer referencia a la gente joven que actualmente vive en el Torno. Lo que tú me estás comentando, alcalde, esta cuestión, ¿la valoran la gente del pueblo, la gente joven del pueblo? O sea, ¿valoran a los primeros colonizadores, cómo con sus manos construyeron, cómo hicieron las chozas, después de las chozas empezaron a construir sus viviendas, los campos, el regadío? ¿Todo eso se valora? Hombre, yo espero que sí, y si no se valora, por lo menos este proyecto que se ha hecho conjunto con Sonia Arnay, ¿no? Es para que ellos vean la construcción, el esfuerzo que hubo y las memorias que hay, ¿no? Como puede ser Fernando, que tiene 96 años, creo que uh-huh, tiene, y Fernando va todos los días en su motito a su huerto y saca papa todavía. Es que eso con una es vida paleta para él también, sí, yo sí, creo. Sí, ¿entiendes? Y la verdad que yo creo que sí, que con este documental se le da visibilidad a lo que hicieron nuestros abuelos. Sonia, es una forma de educar también en ese sentido a los jóvenes del pueblo, porque al final estamos hablando de gente que son el futuro. Sí. Son los que tienen que continuar trabajando para que esto se mantenga. Sí, pero no solamente, yo creo que no solamente es educar a la gente que vive en ese entorno, yo creo que es poner en valor también a toda la gente, no solamente del Torno, sino de los 300 pueblos de colonización que hay en toda España, de darles el sitio que tienen que tener y decir qué esfuerzo tan gigantesco hicieron estas personas sacadas de sus entornos o venidas de sus entornos, que no tenían formación, que no tenían herramientas, que eran unos tiempos extremadamente duros, mirado desde cualquier punto de vista, ¿no? Entonces a mí me consta que de cara a ellos y a ellas, eso sí les sirve para ver que su esfuerzo sí ha sido reconocido. Hombre, yo creo que también un poco es un regalo y es una forma de agradecerles a ellos, sí, lo que hoy día es el Torno. Totalmente. Josefa, ¿cuánto tiempo viviendo en el Torno? Desde que nací allí. O sea, que los primeros que llegaron al Torno fueron tus padres. Mis padres, claro. Primero mi abuelo. Ah, ya hablamos de tus abuelos. Los padres de tus padres. Los padres de mi madre. ¿De tu madre en concreto? De mi madre. Esos fueron los primeros colonos, de los primeros colonos que fueron al Torno, nos venían del Gastó. Y allí le dieron una parcela, las primeras parcelas, en las primeras casas, en la calle Real, que estaba, las demás no estaban hechas. Entonces, allí nací yo, en aquella casa. Estuve 4 años allí cuando ya hicieron las demás casas y ya le dieron a mi padre otra parcela y una casa también. ¿Y tú? Que es donde vivió yo y me criaba. ¿Siempre? Siempre. ¿Y qué recuerdos tienes de aquella época, Josefa? Pues mira, como todo el mundo está mal hablado, yo no los tengo feos, los tengo bonitos. Porque... Bueno, claro, todo el mundo dirá, habrá recuerdos bonitos, recuerdos no tan bonitos, pero ¿en líneas generales? En líneas generales estábamos bien. No como ahora, ni mucho menos. Claro, se ha avanzado mucho, claro, en todos los sentidos. Eso. Había, pues, gente que estaría mejor y gente que estaban peor. Nosotros, yo era muy feliz. Yo jugaba y era feliz, pues, como no conocía otra cosa, pues así era. Y estaba feliz y bien. Ya después fue mejorando, porque los primeros años de que estaba en la parcela, entonces le llamaban tutela, 5 años que tenían que estar. Entonces estaba la cosita mutilante. Así, ¿en qué sentido? En el sentido de comida y de todo. Yo he comido todos los días, hambre no he pasado. Pero claro, necesidad sí que había. Claro. Porque aquello era, la tutela era que 5 años al colono le daban un equipo de vacas de pará, una yegua y una vaca de leche. Eso lo tenía que reentregar al instituto.
que la yegua tenía un potrillo. Cuando estaba eso, ya los machos casi no se los llevaba, eran las hembras. Más. Y las vacas tenían una becerra, la tenía que poner como una novilla. Entonces el instituto se las llevaba para pagar lo que le había dado. Que al final, en aquellos tiempos incluso, Sonia, no fue nada fácil la cosa. No, no, era... Por muy felices que fueran. Claro. Y entonces, no, es que la siembra, lo que sembraban, el maíz, el trigo, que era lo que más se sembraba, entonces le daban un tanto por ciento, que no lo sé, más lo que era, al colono que la había sembrado y la había recogido, ¿no? Y lo demás se lo llevaba al instituto. Cuando además estamos hablando de una época en la que la maquinaria no existía. No, todo era soleta. Exactamente. Todo era soleta. Entonces, ya a partir de los 5 años que cumplía la tutela esa, ya se fue mejorando. Ya los pobres podían comprar, como se quedaba ya con toda la cosecha. Pues ya las vacas le daban leche, las que le habían dado al instituto, y la cosecha era para ellos. Entonces ya podían comprar más que nada herramientas para pa la labranza. Claro, porque antes era con una soleta nada más. Claro. Con una soleta, con eso lo hacían. Qué duro, qué duro. Totalmente. Qué duro. Y mucho trabajo. Y aún así, fíjate que lo que más me encanta de Josefa cuando recuerda aquella época o aquellos tiempos es que le pone el adjetivo calificativo: yo era muy feliz, a pesar de los pesares. Totalmente. Clara, ¿tú cuánto tiempo en el torno? Pues yo también toda la vida, he nacido aquí en Jerella, pero creo que era de la primera generación que venía a tener el hijo en Jerez, y luego me he criado allí en el torno, luego he vuelto aquí a Jerez a estudiar. ¿Tus padres, tus abuelos? Mis abuelos fueron los primeros que estuvieron allí. ¿Fueron tanto también primeros colonos? Paternos y maternos, sobre todo materna, mi abuela materna, porque ella quedó viuda antes de que le entregaran la casa. Claro, evidentemente que aquella época no la recuerda, pero tú normalmente... Yo lo he vivido, lo he oído siempre. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Te han contado? ¿Tú has preguntado? Sí. ¿Te han informado? En mi familia en concreto es muy importante el que no se pierda esa memoria histórica que hemos pasado. Es una cosa que siempre nos han hecho valorar mis antepasados. Primero mi abuela, que es la que... Luego mis padres... Y yo intento de hacérselo ver a mis hijos también. Desde Porque que tus eran niños chicos, son de Jerez ahora. Mis hijos son de Jerez, y tienen ya 32 años, 28, que ya son mayores. Pero desde pequeñitos yo les he ido inculcando de dónde venimos. Muy y bien. El esfuerzo que le ha supuesto a sus abuelos, que parecía de película, lo que habían vivido. Fíjate lo que ha dicho tan importante. Pero de película, porque es lo que iba a decir, su abuela fue la primera mujer que aparece con nombre de mujer dentro de los primeros colonos, porque los colonos eran siempre hombres, la propiedad se le daba al hombre cabeza de familia. Entonces, como Clara ha dicho, su abuela Ana quedó viuda y entonces dentro del listado de primeros colonos aparece una colona, que es Ana Zambrano, sí. que es su abuela. Quedó viuda con 34 años, madre mía, en el año 1940, 7 hijos y embarazada de 6 meses. O sea, que no lo has podido calificar mejor como que es algo de auténtica película. Sonia, que esto es un documental, pero lo que nos está comentando Clara serviría, vamos, como guión de una película. Totalmente. Perfectamente. Es una epopeya, es una o sea, fue un auténtica en esta ocasión, héroe, totalmente. 34 años, 7 hijos, embarazada. En aquellos tiempos que no había absolutamente nada y tener que salir adelante. Claro, totalmente. Y nos quejamos nosotros ahora que lo tenemos absolutamente todo. Por eso pues hay que ponerlo en valor, Robert. Por eso hay que ponerlo en valor y que no se pierdan este testimonio, no solamente para lo que digo, ¿no? Para el propio torno, sino para que también todo el mundo se vea reflejado y sobre todo ellos y ellas, ¿no? Que hablamos de esa palabra tan bonita que es empoderamiento, ¿no? El empoderamiento, exactamente. Claro, de decir... A lo mejor no he tenido una formación reglada, a lo mejor no he ido a la universidad, no he tenido dinero, pero lo que he hecho ha sido muy grande, ¿no? Entonces, eso también es el valor que... Hombre, es que yo creo que el valor principal, y de esto yo creo que estaremos todos de acuerdo, es que construyeron un pueblo que ha avanzado muchísimo y que prácticamente estamos en el núcleo de la ciudad de Jerez. Josefa, tú no cambiarás por nada el torno, ¿no? Ah, te dicen, te vamos a dar un chalet en Vistahermosa. No, no.
quiero playa, ni quiero nada. Y además, no quiero playa, lo que más me gusta es lo seria que se pone. No, 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 no. No, 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 yo de 40 para arriba no te mueve la barriga. Que yo no voy, yo no voy a... Que yo no voy, yo ya me he pasado los 40. Lo he pasado todo yo. Pero claro, a lo mejor piensan en casa, claro, es que Josefa, ¿cómo va a cambiar el torno? Allí se ha criado, allí ha tenido su vida y su antepasado. Pero yo creo también que ella pone mucho en valor, bueno, pues lo que hicieron precisamente sus abuelos, sus padres, la crianza que ella al final ha criado a sus hijos allí, ha tenido su familia y sigue y continúa en el torno y no lo cambiaría absolutamente por nada. Robert, yo si me dejas un momentito, quería también citar a mis compañeros y compañeras que han colaborado conmigo en por la supuesto, realización claro, claro. ¿Vale? De este reportaje, porque si no, no sería justo que estoy yo aquí sentada, pero detrás está mi amiga, compañera, periodista, Susana Padilla. Hombre, por favor. Que ha colaborado en la voz de en off tan bonita que se escucha en el reportaje, es de ella, también ha colaborado, ha trabajado en el guión. Mi compañero Miguel Mateos, que ha hecho todo el trabajo de realización, nuestro compañero también Barba y Ángela Ruiz Fernández, que han colaborado también en la parte de montaje y realización. Vale. Bien, mira, es que como yo decía antes, estamos en directo, la gente sabe que estoy en directo, pero me escribe por el WhatsApp. Ah, muy bien. Ah. No, no pasa nada, no pasa nada. Dice, vale. Yo decía antes, tengo un equipo maravilloso. Y es que me están dando la información de cuándo se emite el documental. Y me dice, el documental sale hoy a las 8:30, después del informativo. Perfecto. ¿Vale? Y como yo no hacía caso al teléfono, porque estoy en directo y me pone, hola, hola, vale, RQR, que lea lo que te digo. bueno, pues ya lo saben ustedes y ya lo sabes tú y todos vosotros como protagonistas. Esta tarde, a partir de las 8:30, se emite el documental El Torno, 80 años de vida en la Vega del Guadalete. Bueno, nos tenemos que ir. Bueno. Pero yo os emplazo para cuando queráis venir de nuevo al programa, estáis invitados. Porque el torno no es solo esto. El torno da para muchísimo más. Totalmente. Evidentemente. Así que... Ah, vale. ¿Qué me dice José María? Abay, ¿por qué no me lo dices por aquí? Tengo que estar mirando el móvil. ¿Y si no lo miro? ¿Ah? Y no veo la información. Que vamos a ver el tráiler, ¿no? ¿Vemos el tráiler y luego lo despido? Venga. ¿Vale? Venga, pues vamos a ver el tráiler de El Torno, 80 años de vida en la Vega del Guadalete. Corría el verano de 1943, justo hace ahora 80 años, cuando el 9 de agosto se aprobaba el proyecto de construcción de 50 viviendas para colonos y sus dependencias agrícolas en el nuevo pueblo del Torno. Mi padre era guarda y yo se olvidó. Y entonces, para no pagarle, le dieron una parcela. En un colchón ya, pues al final de mi madre, le quedó un colchón. Y el colchón lo echó ahí al suelo y ahí dormíamos. Falta de ropa. Sí, había, y de zapatos y todo, que yo tenía 14 años cuando me puse los primeros zapatos. Pero estaba pagando el tope, para mí que hasta los 82, 83 estuvo pagando esa cota del lote. Y ha ido cambiando a mejor. Yo he vivido muy malamente. Yo fui a Medina, muchas cosas, más malamente. Bueno, pues casi todas las semanas, ¿no, Robert? Casi todas las semanas. Yo iba todas las semanas. Y muchos días seguidos. Bueno, en los fines de semana estábamos allí. Y luego, yo recuerdo tu casa y otra casa que tenías al lado, que es donde nosotros parábamos y cocinábamos, nos hacíamos la cena. Pues esa la ha hecho mi hijo. Ah, ¿sí? Esa mi hijo vive allí. Ah, vive allí actualmente. Es una casa muy bonita, ¿verdad? Hombre, yo tengo que decir, no sé si lo he dicho al comienzo del programa, pero mi pandilla de juventud yo la tenía en el Torno. Y yo quiero a muchísima gente ya que aún vive en el Torno, como es el caso de Josefa. Bueno, pues muchísimas gracias. Encantada. Ha sido un placer teneros en el programa. Hoy aquí tenéis vuestra casa para lo queráis y lo que necesitéis siempre. Dinero no pedí. No. ¿Para qué? Bueno, un poquito se puede dar. Una ayudita. Vale. Para ir al alcalde. Es el que pide. Yo soy ahora más que el alcalde porque soy el alcalde. El pidón es el alcalde. Bueno, pues dice el refrán que el que no llora no mama. Así que hay que pedir.
Muchísimas gracias, gracias. Sonia, enhorabuena. Muchas gracias. Esta tarde, a partir de las 8:30, vemos el documental. Estupendo. Espero que tenga mucha audiencia. Y oye, lo que vayáis necesitando, aquí nos tenéis. Gracias, majestad. Gracias, Sonia. ya sé que vas a estar, ¿dónde me has dicho? ¿Dónde vas a estar para yo...? En la esquinita de Capote, con la calle Caldas, ahí vale. En la avenida. Oh. Vale. Con mi niña chica. Vale, con la niña chica. Intentaré yo echar un vistazo. Ay, qué ganas tengo, Sonia. Encantado de haberos recibido. Muchas gracias. Josefa, me alegro de verte, corazón mío. vamos con un poquito de música, nos vamos a publicidad, lo que tú digas. No, vamos a poner música. Venga, pues vamos a poner música, precisamente la que nos trae un grupo de Jerez, que está afincado en Madrid, pero son jerezanos, y responden al nombre, que me gusta esto de Ancala Abuela. Mamá, ¿dónde vamos? Ancala Abuela. Mamá, mañana Ancala Tata Isabel. Ancala Tata, Ancala Abuela, Ancala... Y es que lo decíamos así. Totalmente. Pues ellos han puesto como nombre Ancala Abuela. Y el tema que están precisamente promocionando es este, Pregúntale al Sol. Falta más chicha, una vida trabaja para no sacarle provecho, para que no falte un techo, nunca falte una pista, para gritar en un escenario cuando ya esté todo hecho. Manda cojones que no pueda llegar, tía, gustito en Madrid, porque no me falta el pan, tía. En familia, mamá, Jerez no quiere ni verme, se me queda chico el barrio para salir los viernes. Para seguir ganando no el pan, nos fuimos de Andalucía y nos subimos los 10. La bandera para recordar. Bien, ¿dónde vinimos y dónde viven los nuestros? Sea como sea, pero sé que me voy. No hizo falta la escritura para demostrar lo que soy. Yo es que flipo que de chico solo podía soñar con las cosas que ahora vivo se ha convertido en verdad. Todo esto de tocar y cantar, para sacarle más partido me he cambiado de ciudad. Eres muy bonito, yo lo siento, mamá, pero cuando vuelvas porque me puedas jubilar. Ahora toca vivir del ahorrado, de la música no puedo y nunca la he cotizado. La abuela que me ha enseñado y lo ves trabajar para otro ya me tiene cansado. Pregúntala, soy armao. Pregúntala al aire. Pregúntala, soy armao. Mujer, pregúntala, soy armao. Pregúntala al aire. Pregúntala, soy armao. Mujer. Ya llega jerezano con las manos calladas, manda cojones. Pasando fatiguita nada más, tengo electrones. Que no verás la luz al final, efecto túnel. Si aumenta la velocidad, manín. Esto es Andalucía por Madrid. Desde Jerez de la frontera paso por Medellín. La mayoría de los problemas se van con un botellín o una botella. Como las mentiras de ella. A los cubanos con berza y hierbabuena. Ron de caña y sabrosura para espantar las penas. El quejío de una guitarra en la papela. Haciendo lo que toca por nosotros y por la abuela. Allá donde el vino es fino. Y el sol viene a morir, tierra de sangre y esclavo, de la noche con carmín. Se pinta de capa, blanquea las ruinas. Cada vez más allá, ya no se canta en cantina. En el tabán como un más, con tío Chusco en la esquina. Y en el muro hormigué, sonriéndole a la vía. Ese donde menos la abuelita en los Jerez. Cha, 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 cha. Ese donde menos la abuelita en los Jerez. Cha, 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 cha. Pregúntala, soy alma. Thank you.
Bueno, pues estas imágenes que están viendo en pantalla, que a mí precisamente me parecen realmente espectaculares, pertenecen al making of de la comedia musical Déjame volver contigo, que vamos a ver próximamente, en concreto el 19 de octubre a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Puerto Real. Y no nos vamos a quedar solo con las imágenes, sino que tengo el honor, me siento un auténtico privilegiado de contar con los principales protagonistas de este making of, de esta comedia musical, Déjame volver contigo. Quiero recibir un aplauso a esta gente que están sentadas en plató y en esta mesa. Y ahora los voy a presentar como ellos se merecen, pero antes, este aplauso. Oye, os podéis aplaudir, ¿eh? Vamos, ellos que están acostumbrados, ¿no? Ahora mismo acostumbrados. Acostumbrados. Ahora mismo. Acostumbrados. Y ahí lo abarcamos todo. Ellos que están acostumbrados a estar en un escenario y a escuchar el aplauso continuamente, pues no se autoaplauden. No tenemos que aplaudir porque lo valemos. Digo así que otro fuerte aplauso para ellos. bueno, J. Ferreira es la taquillera en esta obra. J., ¿cómo estás? Pues bien. Aquí echando un cable, yo como siempre. Tú sabes, la otra vez vine y yo venía echando cable. Eso es. Un poco, ayudando un poco a toda esta producción. ¿No te has saltado nunca un ojo con el rizo que te llega aquí? ¿O la pestaña te lo para? La pestaña, me he puesto una super pestaña y me lo está parando. Menos mal. Luego vamos a hablar, Jota, de lo que hemos estado comentando en maquillaje. Y esto que ustedes ven ahora, ¿vale? Es el resultado de un trabajazo previo que llevan haciéndolo desde las 8 de la mañana. O sea, yo creo que eso, claro, evidentemente el público no tiene por qué saberlo, pero a mí me da la gana decirlo, para que sean conscientes de lo que cuesta esto. Y parte de la culpa de que estéis así de guapas, la tiene Ernesto Suárez, que es el maquillador y consejero también. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, encantado de participar en esta obra y, bueno, y de ayudar a las chicas a realizar sueños. Oye, ¿por qué me han dicho que te presente como maquillador y consejero de qué? Porque les he dado consejos de maquillaje, de productos, y ahora estoy echando una mano para que ellas aprendan, ya después prescindir de mí y que lo hagan ellas mismas. Es lo importante. Hombre, a ver, las grandes artistas dicen que nunca pueden prescindir de su maquillador. No. Y de su consejero y del asesor. Así es, quédate con ellas. Bueno, pero es que en este momento soy maquillador, pero que también soy artista. ¡Ay, es que ahí! ¡Claro! Es que ahí es donde yo quería llegar. Es que te iba a decir, este momento, bueno, Ernesto, sí. ¿Y tú qué vinculación tienes con todo esto? Y es que tú también eres artista. Sí, sí. Bueno, normalmente siempre lo digo así, mi mujer es la que es artista. Ahora estoy yo, pero es mi mujer la que es artista. Es que yo también hago drag y mi personaje es Omar Rojo, y entonces, como hay un vínculo de mi personaje con la producción, entonces, bueno, he decidido echarle una mano y por eso es que están ahora maquillados por mí. Siempre hay buena gente en todos lados, ¿verdad? Sí. Pero claro. El culpable de todo esto, el real culpable de todo esto, es el director de la obra, que además es actor y que además es amigo mío y responde al nombre de Rudy Castañeda. Rudy, qué guapa está. Muchas gracias. ¿Qué te sale, hombre, chica? Pero vamos a ver. Si veníamos aquí a tu programa, cariño, ¿cómo no nos vamos a poner guapas? Pero es que no lo necesitáis, pues, ya lo sois. Dios. Ya lo sois. Os habéis puesto un poquito más, pero vamos, que ya guapo erais. No, bebé, pero bueno, pero mira, mira cómo está. Mira. Uy, qué maravillosa. Verdad. Oye, Ernesto, de verdad que has hecho una cosa maravillosa. Mira, ¿eh? Ni la Whitney Houston, que para descanse. Mira, vaya. En serio. mira. Tremenda. Ella es tremenda. Ella se lo guisa y ella se lo come. Me alegra que venimos. Y que sí, pues sí. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, perdón. Claro, es que lo estoy presentando como masculino, luego lo tengo que tratar como femenino. A ver, Juan Pedro Romero, ¿no? Así tal como es. Lupe. Lupe, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí, de participar en tu programa, de que nos des otra vez la bienvenida, cuando nos las diste también en el... En el Zoobotánico. Que estuvo precioso. ¿Os perdisteis al final? No. ¿Por la maleza? No.
bueno, no sé, en eso no, quedamos. No, ¿me dijisteis no, eso? No, no te vayas por la rama. No, 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 hablando de Valencia. No te vayas por la rama. No, perdona, pero yo recuerdo perfectamente que cuando os ibais me dijisteis, pues nos vamos a dar una vueltecita aquí. Ah, no, aquí, eso sí. Ah, pues eso. Sí, pues sí, no sé lo que hicisteis, por eso pregunto. No, pero no hicimos nada de... Ah, bueno, yo no, lo que hicieseis o no, a mí no me interesa. No, no, que es que aquí hay doble sentido, hay que tener mucho cuidado. Uy, aquí hay que irbanarlo todo. Hombre. Porque si no, tú dijiste que yo dije que no, que horario infantil. No pasa nada, esto fuera eso. Oye, déjame volver contigo. Qué genial puesta en escena, ¿no, Rudy? Pues sí. ¿Cómo surge todo esto? Pues mira, ya voy a salir de dulce, ¿no? Vamos a hacer un poquito sí. más. Ya, ahora vamos, ya, nos vamos, salimos del personaje. Ya, sí, ya soy Rudy Castañeda. Eso es. Es de decir que, bueno, que aquí tengo a Jota, es mi pareja en lo personal. Y todo surge un poquito como de casualidad, pospandemia, cuando hicieron un poco la apertura y tal, que ya se podía salir a andar y tal, nosotros salimos a hacer deporte, como en toda España, ese fue el momento en que toda España hacía deporte. Porque como podíamos salir, pues ¡hala! Todo, sí, mundo, sí, todo el mundo salía a hacer deporte, ahora nadie hace deporte, pero bueno, entonces sí. Y en uno de los días que íbamos andando por ahí por la Alameda de Cádiz, maravilloso, estábamos tarareando un poco las canciones de una cantante mexicana que se llama Dulce y tal, y le comenté, cariño, que con esto sale un musicalazo tremendo con este tipo de canciones. ¿Sí, sí? Y cada vez que salíamos íbamos aportando un poquito. ¿Qué te parece esto? Hasta que me senté a escribir. En un principio debo decir que iba a ser un drama. ¿Ah, sí? Sí, sí. Originalmente iba Hombre, a ser... Hombre, verás, yo no quiero... Ahora se llama mucho esto de decir, no vamos a hacer spoiler. Pero tenemos que contar un poco para que sí, hombre, enganchar claro, a la claro, gente. Claro, 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 claro. Bueno, esto, déjame volver contigo, yo no sé si es drama o no, pero un poco de drama... No, no, a ver. Cuando se empezó, cuando empecé con el proceso de escritura, de guión, ya te digo que iba a empezar, era un drama, o sea, originalmente iba a ser un drama. Pero hubo un momento en que, claro, yo como actor, experiencia en teatro y tal, digo, es que a la gente le gusta mucho el teatro reírse, olvidarse de sus penas y de las historias. Y entonces... Es cierto que la primera parte de la obra tiene una carga dramática importante, pero ya la segunda parte de la obra, eso es un despiporre de mucho cuidado. Bueno, que terminamos al final, como se suele decir, y valga la redundancia, con un final feliz. Sí, hombre, claro. Un final feliz, como bueno, mira, a mí me hace mucha gracia Juan Pedro, porque él, a todo lo que hablamos, dice, todo le parece bien. Él está desde el principio, claro. Es que él está desde el principio. Es que yo soy una de las sufridoras desde que comenzó. Ah, sí. Los ensayos, castings, hemos tenido que pasar castings, hemos tenido que pasar la criba del director, luego adaptarnos al papel y desde el principio. Y involucrada en todo lo que haga falta. Porque esa aparte, es la actitud. Yo creo que esa es la actitud. Aparte de subirse al escenario, también hay que ser buen trabajador debajo del escenario, porque abajo del escenario también hay que hacer trabajo. El más duro. El más, sí, el sí. más duro. Uh-huh. El más fuerte, el más importante y el menos valorado, que es el coraje que me da. Totalmente. Claro. Por eso yo siempre rompo una lanza por los actores y las actrices que tenéis dos pares de valor de subir a un escenario. Primero, porque nadie sabe vuestra vida. Ni tienen por qué. Segundo, tampoco sabemos las circunstancias en las que tú te subes a un escenario. Tercero, que evidentemente hay que darlo todo. Aquí uno no puede saber, el público no puede saber si tú estás triste, si te has levantado con el pie izquierdo, si te has peleado con tu pareja, si tienes padres, si se ha muerto tú. ¿Vale? Hay que darlo todo por el público. Por eso digo que vuestro trabajo, al margen de aplaudirlo, hay que valorarlo, ¿no? ¿Y vosotros sentís eso? ¿Sentís que os valoran? Sí. Sí. Esta parte puede hablar también, ¿eh? Bueno, sí. A ver, sí, yo creo que se valora. Yo creo que Ernesto incluso puede valorar más que yo. Yo, como te digo, siempre estoy atrás, ¿vale? Y entonces el que está atrás es mucho más objetivo y lo ve todo. Ve la actuación, ve la respuesta del público, lo ve todo. Y entonces, sí, se ve que el público responde. Ahora, yo sí me llama la atención que incluso la gente pueda llegar a pensar o pueda llegar a preguntarte, uy, es que la entrada es un poco cara. ¿Podemos decir no, a colación de lo que estás comentando, Ernesto, ¿podemos decir cuánto cuesta la entrada? Sí, claro. Sí, está entre los 15 y los 20 euros. Perdona. Y que a mí me venga alguien, después del trabajo que tenéis y que hacéis, y que me diga,
que una entrada de 20 euros es cara, perdona, mira, date un paseo. ¿Cuánto nos podemos llegar a gastar un fin de semana? Sin salir incluso de casa, pidiendo comida. ¿50, 60, 70, 100 euros? Ver un espectáculo, que además yo digo que vosotros sois... Lo voy a decir de nuevo. A ver, vosotros, más que pertenecer al Ministerio de Cultura, deberéis pertenecer al Ministerio de la Salud. No, no, lo digo en serio. Te digo por qué. Porque cuando estamos mal, anímicamente, bajos, no tenemos ganas, tenemos ganas de morirnos, no queremos vivir, nos vamos a un espectáculo, de repente es como si te dieran una aspirina y salimos nuevos. Ministerio de la Salud. Y de eso soy encargado vosotros. No, y además, Robert, quiero decirte que, bueno, aquí ten en cuenta que somos 7 actores, 3 personas del equipo técnico, y luego toda la parafernalia que hay detrás, porque, bueno, ten en cuenta que se ha tenido que hacer escenografía, se ha tenido que elaborar vestuario, se ha tenido que hacer estudio de maquillaje, peluquería, o sea, que hay un proceso de producción. Tú, que te dedicas al medio, sabes cómo es el tema de la producción, y hay un trabajo de producción muy importante. Costoso, el que más. Y costoso. Y costoso. El trabajo de producción es el que más. Porque yo tengo mi productora, que es María Ángeles Salado. Un encanto de persona. Que yo sin ella no soy nada. Ah. Pero yo lo digo siempre, ¿eh? O sea, yo vengo, hago el programa, evidentemente presento el programa. Al final, se valora al que da la cara, pero la gente... Vosotros estáis aquí, al margen de que porque sois mis amigos... Pero gracias a María Ángeles Salado, que es la que pone agenda, la que pone día, la que quita, la que pone, la que no, ahora no puedo ir, cámbiame la hora, cámbiame el día. Eso es lo que hay que valorar. Claro. Y de eso tiene que ser consciente el público. Y eso, al público, lo tenéis que educar vosotros así, en ese sentido. ¿Sois felices con la obra? Sí. Y lo has dudado un poco. Te vuelvo a repetir, yo es que la obra me la llevo a casa. Entonces, y a ti, pues yo precisamente vivo... tú eres el que me tiene que responder a esa cuestión. Sí, vamos a ver, yo soy feliz porque yo sé que Rudy es feliz con esto. No, ¿sí? No, pero eso no me sirve. Sí, sí. No, esa respuesta no me sirve, porque no sí. Estás siendo objetivo. Claro, es que no estás siendo objetivo. Estoy vale, es que yo soy feliz porque veo a mi pareja feliz. No, políticamente vamos, correcto. No, muy mal, muy mal. No, porque, claro, que me digas que tú eres feliz porque tu pareja lo es, bueno, sí, eso nos pasa a todos, ¿no? Pero si nos ceñimos a hablar... de la obra, es para sentirse feliz. Sí, además, mira, yo me lo paso muy bien porque... Yo, con Rudy, hemos organizado el tema de las coreografías. Entonces, yo me lo pasa bien y lo he pasado mal también muchas veces. Hombre, claro, gente, claro, lógicamente. Que para comentarle e incluso enseñarle cómo tiene que hacer un giro a la derecha, no hemos llevado media hora. Complicado, pero bueno, es curioso. ¿Y tanto oye, no hay, gente, no, hay gente que actúa muy bien, pero luego hay gente que actúa y baila. Oye, pues oye, es una de las cosas que mejor tendríamos que haber tenido en cuenta en el casting. O mejor por ahí nos equivocamos. Pero es verdad que yo me lo he pasado muy bien, porque además muchas veces he manejado el director, que eso es una cosa maravillosa. Manejar. Rudy, ¿tú te dejas manejar? Además, sin cariño, creo que ahora deberíamos de no sé qué, no sé cuánto. Así te ganas, Robert, a cualquiera. Robert, soy Leo. A un león como tú lo apacigua. Cariño. Pues a mí ni eso. A mí el que cariño, digo, ¡ey! Déjate de darme copa, son 4 años y medio. No, pero hombre, escúchame, es todo por el tema organizativo, ¿sabes? Yo soy muy, muy alemán con la organización, me gusta tener una planificación perfecta. Es lo mejor. Para que luego se fastide y poder organizarse. Claro. Es que porque claro. Ese es el tema, lo quiero hacer tan perfecto porque... No, lo que sí es verdad... Para que luego no salga. No. Para que luego no salga y tenga que modificarlo. Decía Víctor Abril en una entrevista, invité a un director de cine muy famoso, evidentemente internacional, y lo invité a casa, le hice un puchero, lo traté maravillosamente bien, estaba encantado, para al final decirle que no quería su papel. Pues mira, entonces, ¿para qué organizar nada? No, pero sí es verdad, no, con respecto a lo que dice Jota, sí, pues, la organización es importantísima, porque si no, mover, como bien te digo, a 7 personas, 5 coreografías que tenemos, son 15 números musicales de lo que hay en la obra, con sus respectivos coros los que los llevan. La sincronización del momento del disparo de la pista musical en el momento en que tiene que ocurrir dentro del texto. Si no hay una organización, eso no funciona. Pero sí es verdad que siempre hay un porcentaje importante de elementos que no se controlan, que son ajenos a nosotros, que a veces te... Pero bueno.
¿Alguna vez ha pasado que te dan ganas de dar la obra por culpa del director? Tú vas como que no te escuchas. Bueno, es que es no solamente se implica la función del director, también implica... ¿Alguna vez te han dado ganas de dejar...? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo te has levantado ese día? ¿Qué ánimos tienes? ¿Cómo te encuentras? Tú imagínate que tú estás feliz de la vida. Juan Pedro, tú estás feliz de la vida y llegas al ensayo maravilloso, positivo... Robert, no me los calientes que luego tengo ensayo con ellos. Cállate un momento. Pero sí, si todo esto, yo como Victoria Abril, todo esto lo estoy diciendo para que luego me diga, no, nunca me han dejado la ganas de dejar la obra para... Quiero decir con todo esto, Rudy, quiero decir con todo esto... Pero si me ha... Si yo incluso he tenido muchas veces ganas de dejarlo. Quiero decir con todo esto, que poner en pie... Una comedia musical de estas características no es fácil. No. El director tiene que ser duro. Creo que la implicación y el compromiso es lo primero que tiene que haber. Que ya lo decías antes. En un equipo de trabajo, implicación y compromiso. Y luego llegar por lo menos al mínimo de lo que se pide para hacer una obra de teatro musical. Tú tienes un personaje, pero trabajas con más personajes, trabajas con una escenografía, trabajas con una música, trabajas con diferentes herramientas, elementos, pero que luego se tienen que compaginar una con otra, porque si no, no tiene sentido. No, como que es verdad que eso es una cadena. Me aprendo mi personaje y lo demás, entonces, ¿cuándo entras tú? ¿Cuándo está hablando el otro personaje? ¿Cuándo te doy el pie? Además, indiscutiblemente, ¿cómo es la escenografía? Claro. ¿Cómo no es la escenografía? Indiscutiblemente, un actor yo creo que es súper importante que sea, creo yo, mira, no soy actor ni nada, pero de lo que veo y lo que estoy aprendiendo mucho. Creo que un actor tiene que ser, primero, humilde. Tener concentración, que es súper importante, y sobre todo el aceptar las correcciones. Totalmente. Una vez que tú eso llegas a juntarlo todo, eso va por rodado. Seguido, por seguido. O sea, es... uy, este risa... Que te estoy diciendo que el bucle este que mira, tú tienes te lo frena la pestaña. Una horquilla, por favor. Porque es que si no te la pestaña así... La falta de costumbre. No, yo creo que es así. Y esta gente lo están consiguiendo, porque luego son gente muy implicada. A ver, hay de todo, ¿no? Como en botica. Pero yo, gracias a esa implicación, a esa humildad y al aceptar esas correcciones, porque realmente lo que quiere Rudy siempre va a querer lo mejor, claro. O sea, y lo perfecto, claro. Que nunca se va a llegar. Nunca se consigue. Por supuesto. Yo en ese sentido soy consciente. Hay que aspirar a lo perfecto para luego quedarnos aquí en lo alto. Entonces, pero bueno, que lo hable el director. Porque yo soy taquillera. Pues tú eres la que al final maneja los hallares. ¿Qué quieres? Hombre. Bueno, lo cierto es que Déjame Volver Contigo. Vais a estar el 19 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Puerto Real. ¿Sois una comedia musical exitosa? Bueno, sí. Sí, porque además... porque ya lleváis cierto recorrido. No, y además... desde que empezó el proceso creativo, yo he confiado mucho en este trabajo. O sea, tengo tanta fe en él, pero tanta fe, que sumado a la respuesta del público que hemos tenido, estoy absolutamente convencido de que va a ser una obra que se hablará y que la gente que se la pierda lo lamentará. Claro. Bueno, pues a mí me encantaría que esta obra, ya solo tenéis que currar vosotros. Esto es una pesadez, de verdad, que de modernura. Ah, por cierto. ¿Qué? Que tenemos que agradecer, por supuesto, también a la asociación LGTBI Amare. Sí. Y que es la que ha conseguido que podamos ir al Teatro Principal... José Manuel, desde aquí, cariño, ¿dónde está la cámara allí, cariño? Un besote porque se está dejando los cuernos ahí en todo esto. Y gracias a Marek, además de todas las cosas maravillosas que hacen durante el año,
han conseguido que podamos ir con el Ayuntamiento de Puerto Real, que podamos ir a su teatro principal. Pues ahí va yo. Que ya os tenéis que currar vosotros el que queráis o no venir al Teatro Villa Marta. Pues sí. Esa plaza es dura de roer. Esas son palabras mayores, claro, ¿eh? Claro. Sí, sí. Pero sí, sí. Ya está en vosotros. Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento a Carlos, Carlos, que es el nuevo diré. Al Ayuntamiento de Puerto Real, de Jerez, ¿no? Perdón, hijo, que me estaba, se me cruzan los cables. ¿Te pones nerviosa cuando estás conmigo? ¿Nervioso? ¿Por qué será? ¿Sabes por qué? Porque no sé por dónde demonio me vas a salir. No sé por dónde me vas a salir. Entonces, sí, queremos hacer un llamamiento, oye, al Ayuntamiento de Jerez, que estaremos encantadísimos de estar aquí, ¿eh? Carlos. Mira, yo estuve... yo he ido al Gran Hotel de las Reinas. Sí. He ido a las dos funciones, ¿vale? El primero que hicieron y luego el segundo. Villa Marta lo llenaron 2 días, pero claro, no cabía un alfiler. Bueno, eso es un obrón. Bueno, también vamos a ser justos con la verdad. El Hotel de Reina tiene una publicidad que se vende solita, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, pues he dicho, Rudy, tú me tienes que atender a lo que yo digo. He dicho desde un principio, eso lo tenéis que currar vosotros. Claro, no lo estamos hablando. Eso es, claro. Como os veo que estáis en el buen camino, oye, vamos a ir pasito a pasito, sin prisa pero sin pausa. Además, mira, te digo una cosa. Yo que llevo ya un recorrido importante dentro de varias compañías de teatro y haciendo teatro musical muchos años, yo sabía que el hecho de presentar un guión original era un hándicap. Lo sabía, lo tenía claro, sabía que me iba a costar la misma vida, que vender un producto que la gente no conoce es complicado, o sea, lo tenía muy claro, pero es lo que quería hacer. Pues ya está, ya lo estáis haciendo. Es lo que quería hacer. Déjame volver contigo el 19 de octubre a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Puerto Real. Entradas. Entradas en taquilla del Teatro Principal y en ticketentradas.com. De todas maneras, aquellos que quieran entrar en nuestro perfil de Instagram, que nos pueden seguir, Dulce Pecado Producciones, ahí también hay un enlace que va directamente a la entrada. Bien. Y así que en ticketentradas.com y daos prisa porque... Quedan pocas. Quedan poquitas ya, ¿eh? Sí, sí. Es que estoy viendo la cara de Juan Pedro, yo no sé. Está un poco out, creo. No sé. No estoy out. Estoy aquí. Vale. Lo estás flipando. Yo lo estoy flipando con vosotros, ¿eh? También la lo tengo que decir, ¿eh? Me encantáis. La experiencia es inabarcable. La experiencia es inabarcable porque me he llevado muchos años fuera de mi tierra dedicándome a esto, al baile, a la música, al arte, y volver después de 20 años fuera y que te den la oportunidad de ser erudito en tu tierra y que te den el lugar que tú quieres realmente en tu vida y te lo reconozcan. Es para fliparlo, por eso estás. No, y además, es de las personas que está desde el principio junto con José Mena también. Y Miguel May, que es el que me echa muchos cables con el tema de la asistencia de dirección, son personas que están desde el primer momento en el equipo. ¡Abao! No es que no me sepa el guión, ¿eh? Mm-hmm. Es que como aquí en directo hay tantos cambios continuamente. ¿Qué crees que debiéramos hacer? Irnos a publicidad, ¿no? Creo yo. Claro. Tenemos que preparar la actuación. ¿Y para qué? Y tú dirás, ¿y para qué me preguntas? Me encanta hablar contigo, Abao. Nos vamos a ir a dar un repasito por los escaparates en tan solo 2 minutos. Volvemos en Diario de Robert y con la gran actuación de estas chicoes, chicoas, ellas, ellos, ellos. Bueno, es más bonito personas. Sí. Estas personas. Eso a es. La vuelta.
hacia el mundo para darle mi canción. Y con tu mirada escucho violines que envuelven mi alma y mi voz. Yo soy la cantante y canto para darte amor. Cuanto menos, una auténtica maravilla. Rudy, muchas gracias. A vosotros, Robert, siempre a vosotros. Sabes que venimos y es que estamos como en nuestra propia casa. Es que esto es solo un apéndice, o sea, un apéndice quiere decir que esto es nada para el espectáculo que pueden disfrutar en Déjame Volver Contigo. Vamos a recordar la fecha, Rudy. 19 de octubre, a las 20 horas, en el Teatro Principal de Puerto Real. Las entradas en taquilla y en ticketentradas.com. Oye, muchísimas gracias. Vente por aquí, que estáis muy lejos de mí. Enhorabuena, gracias. Porque sé que sois maravillosos artistas, pero mejores personas. Que en definitiva, eso es lo que cuenta y lo que vale. Dicen y yo lo valoro. Dicen que lo bueno se termina juntando. Pues aquí estamos los cuatro. Oye, si tenéis un papelito para mí... No tengo tiempo, igual. Es que veo que os lo pasáis, pipa, que trabajan mucho, sí. Pero luego cuando estáis en el escenario, yo creo que al final os lo tenéis que pasar bien a vosotros para reflejarlo luego en el público, que es lo importante. Emocionadas y agradecidas. Agradecidas, emocionadas. Venga, no me acompañáis, que mente puedo decir gracias por venir. Oye, aquí va... No, mira, vamos a hacerlo de nuevo, que ahora estamos de cuerpo entero, venga. Agradecida, emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. ¡Ese aplauso fortísimo! Enhorabuena por todo. Hombre, claro que sí, porque estamos en nuestra propia casa. Gracias, suerte por todo y mucha mierda, que se suele decir. Por el nuevo programa, también. Muchas gracias, estoy encantado. Mira, mira por todos lados. El diario de Robert, diario de Robert. En dos palabras, irreconocible. Ay, irrepetible. Esto no pega, ¿no? Único.
Bueno, también. Nico, también, también. Gracias. Vamos a hablar de nuevo del segundo Festival de Cine con Acento, que ya saben todos ustedes, como directora, tenemos a la gran Lidia María Jaime, directora del festival, y como directora de la Escuela de María Espejo, pues a la propia María Espejo, y les dejamos con estas imágenes. Quería comentar una cosa que no decía al principio. Se calcula que personas intersexuales, perdón, hay un 2% de la población. Creo que todos los actores en formación que... Pues a mí me gusta muchísimo la película, creo que ha sido bastante acertada porque yo con 18 años que tengo me he visto bastante reflejada, ya que trata muchísimas de la juventud y temas que hay que visibilizar y no sé, me ha parecido muy cierto y me ha encantado la producción, me parece increíble. A mí me ha gustado mucho el de la peli, en plan veo que conciencia bastante a la gente y como que... Por ejemplo, yo no me he sentido tan identificada porque no lo he vivido nunca casi nada de eso, pero te hace ver lo que hay, ¿sabes? En plan, claro, y tenerlos sí. En cuenta. Sí. Eso. Pues este es el segundo día del festival. Yo ayer no pude venir. Yo tampoco. Por desgracia, pero estoy súper contenta de haber venido hoy. La verdad es que me ha parecido genial. Tengo muchas ganas de lo que viene porque queda mucho todavía y tiene muy buena pinta. Así que a por más y mejor. Con muchas ganas. Sí, y eso. También es mi primer día, pero lo disfruto muchísimo. Sí, y eso. La verdad es que la película me ha encantado. O sea, es una maravilla. Me parece que trata unos temas que se deben de hablar, que son muy importantes para el día a día. Y considero que es una película que debería de ver todo el mundo, la verdad. Es una gran, gran película. Pues respecto a la segunda edición, si ya la primera me parecía que estaba súper bien montado todo, súper bien organizado. Esta segunda, aquí empezando en el Cine Yelmo, luego que nos iremos a la calle del Comercio, me parece increíble. O sea, cómo está todo organizado, cómo está todo montado, se nota que hay un trabajazo tremendo, es increíble. Está súper, súper bien montado. Hola, soy Javi y estamos en el segundo día del Festival del Cine con Acento. ¿Cómo es? ¿Cómo todo el mundo, todo el mundo? ¡Oh, qué entusiasmo! Pues bueno, la película me ha parecido que es un tema, la verdad, que jamás había escuchado, sí me sonaba, pero nunca me había adentrado tanto para saber sobre qué iba. Y eso me parece muy importante. O sea que un mensaje de 10 y una película con una actuación memorable. Vamos por el tercer día. Bueno, pues ahí quedaban estas imágenes, como les decíamos anteriormente, pertenecientes a la segunda edición del Festival Cine con Acento. Como siempre digo, esta es la forma de hacer cine en Jerez de la Frontera. Fíjense ustedes que con el artista que voy a tener la oportunidad de hablar a continuación, para mí es muy difícil presentarlo por muchas cuestiones, pero sobre todo porque para ustedes es el artista y para mí, además de artista, evidentemente, es mi amigo y reconozco una gran persona. Dentro del mundo del espectáculo, yo creo que ha hecho al final lo que se dice casi todo, por no decir todo, porque, bueno, siempre decimos, nunca nos acostaremos sin saber algo nuevo. Pero sí que es cierto que siempre que nos ofrece algo novedoso, resulta siendo todo un éxito. Y eso es gracias a su labor como artista, a sus manos escribiendo, componiendo, proyectando,
e ilusionando. Fíjense ustedes que el estreno de su nuevo videoclip se va a llevar a cabo la semana que viene. A partir de las 9 de la noche ya iremos dando información en todas las plataformas. Y lo que siempre digo, para mí es un placer recibir siempre con los brazos abiertos en todos los programas que yo he hecho, hago y haré a mi gran amigo José Gálvez. José, muy buenas. Muy buenas, Robert, y muchas gracias por traerme aquí a tu espacio, el diario de Robert, y bueno, y a todos los que están detrás de la pantalla, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos en una etapa bonita, bonita, ilusionante y bueno, y también pues con lo que nos depara también la misma vida, que no es poco, con las circunstancias personales que ya todos sabemos y nos vamos a... Y bueno, y también con mucha ilusión por lo que viene y por lo que... Porque al final, si uno pierde también esas ganas de estar, de seguir con tu trabajo y de ilusionarte, ¿no? Pues al final se pierde todo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que hay que seguir manteniendo, ¿no? Esas ganas de trabajar y de dar cositas. Y de parir cositas, ¿verdad? Y de parir cositas y de gestar, sobre todo. Porque una cuestión, José, es parirlas, pero primero hay que gestarlas, evidentemente. Totalmente. Y si se trata de gestarlas con un artista como tú, que yo decía anteriormente, luego hablaremos de Perdona, que es el tema que vamos a presentar, o que vas a presentar próximamente en forma de videoclip. Cuando se trata de parir y de gestar, y hablamos de un artista como eres tú, José, que llevas prácticamente toda tu vida, y que yo decía anteriormente que has hecho casi todo. ¿He dicho bien? ¿Has hecho casi todo? ¿Qué te queda por hacer? Yo creo que me queda por hacer todo, o sea, que haya hecho muchas cosas no significa que uno ya lo haya hecho todo, ¿no? Porque eso no es sinónimo de que esté mal o bien. Quiero decir, todo son experiencias y uno va adquiriéndolas al mismo tiempo que las va haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no soy de decir, bueno, ya he hecho esto, ya... Me relajo. Voy a pasar a otra cosa, voy a hacer... No. Creo que todo lo que viene y todo lo que uno hace a través del tiempo, del mismo tiempo, pues son experiencias que te van nutriendo, de las que uno va aprendiendo, experiencias de las que uno extrae la esencia y las pones en tu día a día también de alguna forma, ¿no? Y una se retroalimenta de la otra y eso es lo bonito, ¿no? Que al final es un aprendizaje continuo, porque creo que todo lo que hacemos es cuestión de también llevártelo a ese aprender, que es muy bonito en la vida, ¿no? De que nos vamos a ir de esta vida sin saber qué es lo que estamos tratando. Y la suerte de que uno hace lo que le gusta, ¿no? Entonces, lo decía hace unos minutos con el compañero Marcos Perla, que hemos hecho también una cosita en la radio, y hay alguien que me preguntó, ¿y con qué te quedarías? ¿Con tocarle la guitarra a los cantadores como a Maite Martín o como a José La Tomasa, Farruquito, ¿sí? ¿O te quedarías con tu faceta como cantautor o te quedarías con presentando los programas del Duende? Uh-huh. Digo, mira, etiquetarme, yo es que nunca he pensado en etiquetarme, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo lo que he venido al mundo a hacer esto, lo que sé, arte de alguna forma, ¿no? Sea escribiendo, sea componiendo, sea cantando yo, o sea acompañando a otro que cante, o en definitiva es arte, ¿no? Pues sí. Que precisamente tú ya el arte lo traías innato desde que naciste. Yo no sé si el Perdona, tu nuevo tema que estamos promocionando, porque incluso fíjate que en el camino de la vida hay que aprender y nos tenemos que educar en la cuestión de saber perdonar. Totalmente. ¿Este tema es un mensaje? Bueno, creo que no. Creo que este tema es un sentimiento que se expresa
igual que en varias etapas de la vida te pueden pasar cosas y uno las convierte en, no en mensajes, ¿no? Yo creo que la gente cuando lo escucha o cuando alguien escucha algo que tú has creado, cada uno saca después su conclusión, ¿no? Mm. Y eso es tan personal como que a uno le guste las papas liñadas y al otro las lentejas, ¿sabes? Lo justo para gusto los colores. Entonces, creo que no, mensaje no, creo que lo que hay es una expresión ahí y que lo bonito es que la gente lo haga suyo, ¿no? Y cada uno saque su... Lo ponga en su propia vida, ¿no? Si es que hay un mensaje, ¿no? O algo que transmitir, es un sentimiento, ¿no? Que se convierte en una canción. Pues qué bien los transmites, porque yo siempre he dicho y opino, José, que a la hora de transmitir sentimientos, yo, por ejemplo, yo no sé ponerle a un sentimiento un adjetivo calificativo, precisamente porque hay que sentirlo. Yo puedo decir que, bueno, por mi actitud, por lo que vivo, por cómo estoy, mi forma de vida hoy día, soy feliz, ¿vale? Pero lo siento yo. Claro. Es como se hace el transmitir un mensaje, que tú sabes hacerlo a través de las canciones, José. Bueno, lo intento. No digo que lo consiga. Y además es muy difícil, como tú dices, es muy difícil ponerle nombre a lo que estás sintiendo y es muy difícil con palabras o con versos, porque al final siempre se te quedan cosas en el tintero, ¿no? O sea, que es muy difícil. Pero sí, bueno, darle forma bonita a ciertas cosas, pues sí, eso es lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Como cuando se moldea un cacho de barro que viene en bruto y tú le das la forma, ¿no? Puede ser una taza, puede ser una tetera, puede ser una estatua, puede ser una imagen... Bueno, una forma de darle vida también a eso. Claro, y esto es igual, ¿no? Los sentimientos están ahí, afloran como afloran, muchas veces salen cosas bonitas que te sirven para inmortalizarlas en una canción o en una pieza musical o en... Y otras veces la tiras a la papelera porque no te gusta ni a ti. ¿Te suele pasar, José? Claro, claro. Sí. Bueno, pero a lo mejor puede ocurrir, pregunto. En el proceso, se hace una criba, ¿no? Sí, pero ¿te ha ocurrido en alguna ocasión que en esa criba tú has desechado algo, a lo mejor que has hecho, que no te ha gustado, y que con el tiempo a lo mejor lo has vuelto a poner? Sí. Y has dicho, oye, pues no está tan mal. Eso también pasa. Sobre todo a la gente que componemos o que creamos de la nada una canción o un... Eso pasa. Empiezas a escribir y, por ejemplo, en mi caso, hay gente que escribe primero la letra y después otro le pone la música, o al contrario, ¿no? Hay gente que le mandan la música y tú le pones la letra. Yo no, yo lo hago casi todo, yo me lo guiso, yo me lo como, ya tú lo sabes. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Que a la hora de sentarme a escribir, yo ya estoy escribiendo con mi guitarra en la mano, o sea que la música va yendo de la mano a lo que estoy escribiendo, ¿no? Fíjate que yo hace muy poco tiempo hablamos por teléfono, porque me hubiese encantado haber tenido contigo aquí a Maite Martín. Yo a Maite, la verdad, es que la idolatro. ¿Qué significa para ti y para tu carrera haber trabajado codo con codo y mano con mano con esta grande, Maite Martín? Bueno, para mí es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en estos últimos años, ¿no? Porque no nos unió el trabajo a nosotros, ¿no? Lo más bonito que nos ha pasado es que no nos unió un interés profesional ni un interés económico ni nada de eso, ¿no? Nos unió la amistad pura y dura y verdadera, primero. Y de hecho, esa amistad después derivó en lo que hoy compartimos, ¿no? Que desde hace 3 años estamos haciendo cositas por España con un espectáculo que se llama Íntimo y estamos ella y yo solitos en un escenario 1 hora y media, ¿no? Eso es muy bonito, pero eso ha venido a consecuencia de esa amistad que forjamos antes, ya te digo, sin ningún tipo de interés, sino, bueno, pues vino la pandemia,
tía pandemia, como yo digo, y ahí nos liamos a... Pero fíjate, José, cuántas cosas buenas han surgido durante la pandemia. Sí, esta es una de ellas. Esta es una de ellas, de las que estoy más agradecido de haber tenido el tiempo que normalmente no tenemos para hablar horas y horas por un teléfono con una persona y contarnos cosas y abrirnos en canal, ¿no? Y ella y yo lo hicimos, ¿no? Entonces hubo un momento en que todavía no se había ido la tía pandemia y ella me ofreció la oportunidad de vernos, de hacer una gala juntos, ¿no? Que yo le dije, tú estás loca, no sabes lo que vas a hacer, porque... Pero fíjate, tú estás loca, pero bendita locura. Sí, yo decía esta mañana en el programa que las locuras, cuando surgen, están para hacerlas. Ella es un corazón con patas, es una tía súper sensible, una artista de las que ya no quedan, comprometida al máximo, dadora, capaz de ver más allá de lo que a priori se ve. Y todo eso, pues bueno, pues ha sido muy fácil el hacer ese engranaje con ella, el trabajar con ella, el sentarme en un escenario con ella. Me lo ha puesto tan fácil desde el minuto uno que ha sido una bendición, tú lo has dicho, una bendita locura. Tú estás hablando, como decimos nosotros aquí, gloria bendita de Maite Martín, porque además es así y ya se lo merece. Pero tú eres un artista, José, tan del pueblo, tan accesible, tan humano, que yo creo que ni tú, no creo, estoy seguro, que tú no te lo crees. Por eso hay tanta gente afín a ti, tus seguidores, que te idolatran, que te quieren, que te siguen, y que tú eres un grande más, aunque no lo denotes. No lo sé, creo que he venido de alguna forma a este mundo para hacer lo que hago, porque si no está claro que estaría, qué sé yo, encalando fachadas o poniendo tostadas en los bares o no sé. Que está muy bien también, no pasa nada. No, sí, por eso te digo que cada uno pues al final toma su vida y las riendas de su destino, si lo queremos llamar así. De tu felicidad al final. De tu vida, de tu día a día. Y la mía ha sido esta. Y este ha sido mi modus operandi durante pues toda mi vida. Desde que era pequeñito no he hecho otra cosa, y ustedes lo sabéis, que tocar, cantar y componer y subirme a un escenario. Después se me estropea un enchufe en casa y tengo que llamar a mi mujer para que venga a arreglarlo. Los cuadros todos doblados los pongo. Bueno, yo a mí me da un martillo, lo cojo al revés. Fíjate lo que te digo, Robert. Lo cojo al revés. Yo al chico que me ayuda en casa. Mira, ahora te estamos viendo con los muchos gitanos. Oh, esto sí, esto hace ya tiempo. El ya perdona, también. Este es el tema, perdona. Sí, pero esto lo hicimos en Sala Compañía, un concierto de ellos, y a Joselete, que le encantaba este tema. Cuando en su momento lo compuse, yo quiero cantar eso contigo, yo no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, esto todavía no está ni grabado, ¿no? Y... ¿Cuántos artistas tenemos aquí, eh? Hombre, la verdad es que aquí hay mucho talento, hay mucho talento, hay muchísimo talento y muchísima gente muy válida. Y lo típico, se dice, ¿hay mucho arte en esta tierra? Pues mira, sí. Pues a lo mejor en otra tierra hay muchos viveros, o en otra hay... las coquinas que se van en Sipiona. Eso es. Pero aquí hay arte. Pero aquí hay mucho arte, vida mía, ¿qué hacemos? Nos tocó. Exactamente. Y somos unos privilegiados. Claro. Yo pongo la comparación también en Cuba, vas a La Habana, y también hay unos musicazos, sí. Y unos poetas, y una gente haciendo arte de la nada, con tan pocos recursos, ¿no? con tan pocos medios, y no para de salir arte, y no para de salir brotar música y poesía de esa tierra, ¿no? Entonces, yo creo que esta tierra en parte es muy, muy parecida a eso, ¿no? No para de salir gente en el flamenco, no para de salir gente en la ópera, en la pintura, en el baile, en el toreo, en el...
Fíjate que, José, incluso este año hemos tenido un premio Ciudad de Jerez a ese pequeñajo de aquí de Jerez de la Frontera. Ah, Manuel Moje. Por favor, Manuel Moje, que ya con la edad que tiene es poseedor de un Ciudad de Jerez. O sea, fíjate, como artista, qué bonito. Como artista. Qué bonito. Nos tenemos que ir. Mira, Ángel, sí, claro. Es que, claro, ¿sabes qué pasa? Que luego, siempre que hablo contigo... Bueno, el día que se estrene el videoclip, pues al otro día vengo o a la otra semana vengo. Y lo estrenamos en el programa. Y lo estrenamos en el programa. Vale. José, muchas gracias. Muchas de nada. Decir que jueves, día 24... A las 9 de la noche estará el videoclip en todas las plataformas y redes sociales. Perfecto. Te quiero, José. Yo muchísimo, lo sabes. Tú lo sabes. A ver si nos vemos afuera de esto. Sí, de estas cuatro paredes. Hundita. Que yo no sé andar por la calle ya. Ando así, no sé dónde voy. Me he enterado que tú andas poquito. Que a ti te llevan y te traen. Eso me lo han dicho además esta mañana. Ahora te habrán dicho, además, como tiene. Digo, mi Robe no anda como yo, que voy. Y además, a la gente le da mucho coraje. Bueno, claro, como tú tienes chofer, digo, hombre, todo el mundo no puede vivir la calle larga, como se suele decir. Los privilegios son los privilegios. Además, su majestad. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Y hay que hacerle a usted reverencia. Muchas gracias. Este año, por lo menos. Por lo menos. Ya el año que viene, Dios dirá. El año que viene, dirá. La referencia te la hago yo a ti siempre, no solo como artista, sino como persona, que al final es lo que cuenta. Y tú lo eres. Muchas gracias, una gran persona. Vida mía. O sea, te quiero, gracias. Y yo muchísimo. Oye, Abad, ¿te parece que nos quedemos precisamente con la actuación de Mucho Gitano y José Gálvez? Pues mejor el mequino. El mequino. No, el mequino no lo podemos poner porque no está dando problema. Ah, ay, no me digas. No estaba. Sí. No, lo arreglamos, lo pongo mañana, no pasa nada. Sí, lo ponemos. Lo ponemos. No, claro, sí, yo tengo programa todos los días y así le doy más promoción. Bueno, bueno, un poquito de Mucho Gitano y José Gálvez. Vale. Venga, vamos a quedarnos con grandes artistas en escenario, Mucho Gitano y José Gálvez. Bueno, pues nada, quería decir que ellos no necesitan que se diga nada, porque ya sabéis, igual que yo, que llevan ya mucho tiempo currando juntitos y que son unos fenómenos. Y que llevan muchos años luchando y yo creo que ya os toca, tío, ya os toca. ¿Me entiendes? Y hay que apoyarle a la gente de GBE, tenemos que estar todos a una, ¿no? Así que un aplauso para ellos, que son unos fenómenos.
La buena música, como han podido comprobar, de grandes artistas de Jerez de la Frontera. Tenemos a muchos gitanos por un lado y por otro, pues a José Gálvez, que ha venido a presentar precisamente su último tema, Perdona, que veremos en forma de videoclip la próxima semana. Continuamos adelante en el diario de Robert y le vamos a hablar a continuación sobre el cambio de fecha del desfile ecuestre que tendrá lugar durante el Campeonato de España de Doma Vaquera, que se celebra en las instalaciones de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Pues ya saben todos ustedes que debido a la magna se ha aplazado, como todos sabemos, por razones meteorológicas y ante la imposibilidad, evidentemente, de que coincidan ambos eventos, el Ayuntamiento de Jerez y la institución ecuestre han decidido que la parada hípica se traslade, atención, al viernes 18, o sea, estamos hablando de mañana. Rafael Olvera es director gerente de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y vamos a saludarlo porque hemos querido que él sea en persona el que nos hable de este cambio. Rafael, muy buenas. Buenas, Robert. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Rafael, hablamos de la gran parada hípica, un espectáculo ecuestre que vamos a disfrutar exactamente mañana. Para aquellas personas que hayan oído hablar de este evento ecuestre, como les digo, pero no sepa ponerlo en pie, ¿a qué nos referimos? Bueno, mañana, como dice, hacemos el desfile ecuestre. El desfile ecuestre es un paseo de sacamos a la calle los caballos de la Real Escuela, pero además invitamos a la Guardia Real, Policía Municipal, Cría Caballar, también vienen enganches del Club de Enganches de Jerez. Al final vamos a tener 50 jinetes a caballo y unos 14 enganches. Y lo que pretendemos es, aparte de tener los caballos en la escuela, sacar los caballos de la escuela y ponerlos en las calles de Jerez. Ya lo hicimos el año pasado cuando hicimos la gala de las cinco escuelas, uh-huh, que hicimos un desfile ecuestre y fue algo espectacular, fue algo que le gustó mucho a la gente. Entonces decidimos pues que era una cosa que teníamos que repetir. Y bueno, para darle un poquito más de realce y publicidad a la Doma Vaquera, que ya en sí la tiene, pues vamos a hacer el desfile mañana y la verdad es que estamos muy contentos y hay mucha expectativa. Sí que es cierto, ahora estamos viendo imágenes de lo que es el desfile. Este en concreto fue el del año pasado, sí, que creo que se celebró en julio. Sí, efectivamente. En julio, exactamente. Al margen de la gente que sea entendida en lo que es el mundo hípico, que evidentemente saben de lo que hablamos, sí que es cierto que este es un evento hípico que atrae a muchas personas como público. O sea, es un evento que paraliza un poco a la ciudad, ¿no? Sí, sí. Bueno, en ese sentido entendemos. Nosotros lo hacemos como una especie de reclamo o algo adicional a lo que tenemos, que es lo importante que hay desde el punto de vista ecuestre este fin de semana en Jerez, como tú has dicho, el campeonato absoluto de Doma Vaquera, uh-huh, el campeonato de España de Doma Vaquera. El desfile pues es una forma de enseñar los caballos fuera. Y bueno, nos gusta salir. No lo hacemos más veces porque como tú dices, paraliza un poco la ciudad y como has comentado al principio, claro, coincidía con la magna, era algo imposible y nosotros encantados, pues lo cambiamos. Hombre, eso tiene su pequeño lío, las cosas, uh-huh, como son, pero lo hemos hecho encantados. Hablamos con el ayuntamiento, las hermandades nos lo han agradecido, que no nos tienen nada que agradecer. Nosotros, como yo digo, nosotros estamos en Sevilla, digo, en Jerez físicamente, pero también estamos involucrados con la ciudad de Jerez y entendemos que la magna es un evento importantísimo y entendemos que se tiene que cambiar, lo hemos hecho encantado y fenomenal. Hombre, yo también creo que este evento hípico, Rafael, es una forma de educación o de educar a lo que es los ciudadanos de la ciudad y a los que vengan de fuera, que a lo mejor no hayan tenido la oportunidad de visitar, muy mal hecho, a estas alturas de la película, vuestro espectáculo en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, pues vamos a sacar a los caballos fuera, y no solo fuera, sino a las calles de Jerez. Sí, sí, sí. Y lo hemos comentado en otras entrevistas, ¿no? Creo que yo tengo la obligación de explicar, insistir en que el mundo ecuestre no hace falta ser especialista, ni hace falta
Para ir a ver la Doma Vaquera no hace falta ser un experto en Doma Vaquera. Es un espectáculo bellísimo y es un espectáculo que animo a todo el mundo a que venga porque es espectacular, es algo maravilloso. El año pasado lo hicimos, yo recuerdo la noche, la luna, los caballos en la pista y con flamenco en vivo, con una restauración, es decir, es algo increíble. Pero bueno, eso de por sí atrae, lo que pasa es que es bueno decirlo para que la gente diga, oye, eso es lo que va a haber el fin de semana en la Real Escuela. Pero aparte de eso, creemos que tenemos que hacer más cosas y entonces se nos ocurre que este desfile pues puede ayudar a enseñar lo que tenemos ahí dentro. Se estarán preguntando en casa, queremos saber el horario, la hora de salida y el recorrido que va a tener la gran parada hípica. Bueno, pues empieza a las 6 de la tarde en el Parque González Ontoria, va por todo el centro y termina en la Real Escuela. En la Real Escuela hemos montado gradas con una capacidad de hasta 4.000 personas porque van a llegar, coincide con la Doma Vaquera, es decir, tú puedes estar comprar tu entrada para la Doma Vaquera, pero llega el desfile allí, se van a ir presentando las distintas unidades y puede ser un sitio muy agradable para verlo. Pero bueno, empieza a las 6 de la tarde en el Parque González Ontoria. Así que a partir de las 6 de la tarde vamos a tener revolucionado todo Jerez y paralizado todo Jerez de una forma bonita. Y ya no solo se va a hablar de la Magna, tenéis una carta a vuestro favor, Rafael. Es que la Magna es el sábado, vuestra gran parada hípica es mañana viernes y el sábado en la Magna se va a hablar de la gran parada hípica. Sí, sí. Y a la gente que no la vean, pues los cofrades van a decir, pues no sabéis lo que habéis perdido. Sí. Yo creo que todas las actividades culturales, religiosas, deportivas, todo lo que tengan que ver en Jerez, nos ayudamos unos a otros. Uh-huh. Entonces yo estoy encantado de que además viene gente a la Magna, pues la gente puede venir a la Magna y puede venir también luego quedarse y al día siguiente, porque el campeonato dura desde el viernes hasta el domingo. El domingo es la gran final que se espera lleno, esperamos tener 4.000 personas. O sea, tenemos cuestión hípica durante todo el fin de semana. Sí, sí. Tenemos, bueno, ya venimos del fin de semana pasado. Pasado, exactamente. El fin de semana pasado fue el campeonato de caballos jóvenes y de menores. Fue una maravilla. Como estaba lloviendo, pues lo hicimos en el picadero interior. Pero ve a los chavales jóvenes montando con esa ilusión, la verdad es que es muy bonito. Si pueden los aficionados, la gente que usted ve en nuestra página web, en nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales y pueden ver los vídeos, la verdad es que es llamativo. Entonces eso es un aperitivo, no quiero quitarle importancia, pero de lo que viene. Ahora el campeonato importante es el de este fin de semana. Pues ya lo saben todos ustedes, a partir de mañana tenemos un gran fin de semana por delante para disfrutar de esta gran parada hípica en este desfile que no tiene desperdicio y que yo creo que todos tenemos que disfrutar. Rafael Olvera, muchísimas gracias. Gracias a ti, Robert. Un placer como siempre y aquí tenéis, yo creo que es una pequeña, somos nosotros, Onda Jerez Televisión, una pequeña sede de la Real Escuela. Sí, sí, lo sé y lo agradezco porque es verdad que nos estáis ayudando bastante a enseñar. Nosotros procuramos tener las puertas abiertas de par en par de la escuela. Ahora no solamente la abrimos para que la gente entre, sino que la abrimos para que salgan los caballos. Eso es. Pero aparte de eso, vuestra labor y vuestra ayuda, pues la verdad es que os estamos muy agradecidos. Gracias a vosotros por todo lo que hacéis desde la cuestión equina, siempre. Rafael, gracias. Venga, muchas gracias. Un placer. Este programa está a punto de finalizar, pero antes tenemos que recibir a una gran cantante que además de hablar con ella, va a cantar. Oh, me encanta. No quiero decir absolutamente nada de ella para dejarle un poco con la mirada en los labios. Repasamos los escaparates y volvemos de inmediato en el diario de Robert. Hasta ahora. Alicia, ya hacemos en directo. No nos podemos juntar. No, no, como pueden comprobar. ¿Qué voy a decir yo? Digo, me voy a presentar, me voy a preparar la presentación de la gran Alicia Jiménez. Pero digo, pero si a estas alturas,
¿Qué voy a decir yo de Alicia Jiménez que todos ustedes no sepan? Pues que estoy encantado de tenerla en el plató y que nos va a cantar su último tema, que es Me voy a levantar. Alicia, ¿cómo estás? Súper bien, aquí contigo. Está súper bien. Tú sabes que a mí me encanta verte y que me hace muy feliz verte siempre, Cari. Fíjate qué bonito eso. Alicia, a ver, porque nosotros, ante todo, somos personas, evidentemente, aunque salgamos en la tele, claro, aunque cante como Los Ángeles, pero luego tenemos un corazón y sentimientos, ¿no? Y ha habido ocasiones que nosotros lo hemos pasado mal, sobre todo sentimentalmente hablando. Pero luego nos juntamos, Alicia, y se nos olvida todo. Ya ves, totalmente, ¿eh, mi Robe? ¿Verdad que si nos vemos, nos abrazamos y se nos quita todo? Y somos felices. Ah, ¿verdad que sí? Oye, ¿cómo estás? Profesionalmente hablando, que has tenido un veranito de actuaciones y de conciertos, que increíble. No tiene precio, ¿eh? Increíble, no he parado, de verdad. No he parado. Me he hartado de viajar. ¿Con quién? Con todos los medios de transporte cogidos ese verano. Con Arrebato, por supuesto, Arrebato, como siempre. Sí, con mi Arrebato, con mi Javi de mi vida. Y con todos mis compañeros de gira de castigo. Pues fíjate, Alicia, que nosotros siempre hacemos referencia a ello y lo comentamos, que en tu vida artística, ¿quién te iba a decir lo que iba a suponer para ti Arrebato, ¿no? Para mí es alguien tan especial, Robe, de verdad. Mira, ponte mirando por aquí, estás muy guapa. Aquí. ¡Ay, gracias! Que te vean de frente, claro que sí. Sí, muy blanca, pero... No, fíjate yo, tú estás tú blanca, fíjate yo. Yo, eso es tener piel de rico. La gente rica son blanquitas de piel. Aunque a mí me gustan los morenitos, pero bueno, lo tengo que decir también. O sea, que ha supuesto mucho Arrebato en tu carrera artística. Muchísimo, desde el primer día en el que lo conocí y me brindó la oportunidad de estar con él, de gira, aprendiendo sobre todo de su persona y ya laboralmente no te digo nada. Pedazo de artista. Estamos hablando de un gran artista, exactamente, pero que al final, me vuelvo a reiterar, aunque parezca pesado, pero lo he estado comentando con José Gálvez, que estamos hablando de Arrebato, un gran artista a nivel incluso internacional, pero como persona, para quitarse el sombrero. Yo lo adoro, yo lo quiero muchísimo, de verdad. Para mí es alguien súper especial en mi vida, muy importante. Y en estos momentos, además de la gira, evidentemente, de verano, que has hecho con Arrebato, ¿en qué te encuentras, Alicia? Pues mira, yo estoy en un proyecto súper bonito también este año, que soy una nueva incorporación del musical de Amor en la Tierra, de Pepe del Morao. Y estoy súper feliz con mis compañeros. ¡Qué maravilla! Muy contenta, además, porque es un pedazo de proyecto y yo estaba loca por entrar y participar con ellos. Oye, qué bonito debe ser, Alicia, sentir que eres un artista, que todo el mundo quiere contar contigo. Ay, a mí me encanta, de verdad, Robe, porque tú sabes que yo doy mi corazón, yo soy lo que soy y doy lo que soy. Y pues eso nos pasa lo que nos pasa. Totalmente. Pero vamos, eso nos pasa lo que nos pasa. También recibo cosas muy bonitas, muy positivas de parte de la gente. Y me siento súper querida, de verdad. Como queridos, nos sentimos todos cuando Alicia Jiménez viene al programa. Hombre, Alicia, hoy porque hemos querido que tú pongas la guinda al pastel. Escúchame, otro día tiene que hacer un programa para mi mamá, porque tú sabes que me encanta charlar contigo. Nos podemos pegar horas. Mira, charlando, vamos. Tú ahora más o menos estás libre. Estos días y próximamente, al margen del espectáculo, ahora viene la Navidad, las zambombas y tal. Ahora estoy un poquito más ocupada porque estoy ahora a pie del cañón con los ensayos y víspera Navidad, que tenemos muchísimas cosas. Pero a primero de año vengo a verte que te voy a presentar cosas nuevas. Yo estoy esta Navidad también muy ocupado. ¿Sí? Yo soy rey, ¿no? Baltasar. Es verdad, yo te lo dije por el Facebook, ¿verdad, Cari? Ay, Cari, así que como vamos a estar muy ocupados los dos, es verdad. Para enero yo me comprometo con Ángeles Salado, nuestra productora, a llamarte y que te vengas al programa y te voy a dedicar una hora. Ay, qué del bien, programa. Me encanta. Una hora. Así que, Alicia, muchas gracias. Te adoro. Yo no te quiero, yo te adoro. Y tú lo sabes además. Porque eres de las personas que terminan enganchando a todo el mundo. Sí, que ya nos vamos. Me están avisando por ahí que ya nos tenemos que ir. Así que, Alicia, gracias. Les vamos a dejar con la gran voz y la buena música de esta artista que quita como todo sentido, sobre todo a mí y a ustedes también seguro. Como les digo, finalizamos hoy el diario de Robert con la gran voz de Alicia Jiménez. Y vuelvo a sentir la sensación
Me siento como una estación sin tren, como una foto vuelta del revés. Nada de nada. Y duele la derrota, porque se te clavan los pedazos. Todo se hace cuesta arriba y no queda nada, nada de nada, nada de nada, 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 nada. Pero me voy a levantar, de eso se trata la vida. Pelear y pelear y remendarnos las heridas. No habrá tormenta que me tumbe, puede que tiemble pero no caeré. Por fuerte que empujen los vientos, yo voy a mantenerme en pie. Hay mucha vida por vivir, tengo mucho amor. El mundo se derrumba ante tus pies. No queda nada. Y duele el alma rota, porque se te clavan los pedazos. Todo se hace cuesta arriba y no queda nada, nada de nada, nada de nada, 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 nada. Pero me voy a